Hola. ¿Qué tal? Siéntate ahí, por favor. ¿Cómo te sentís, Enrique? Súper feliz. Es interesante feliz. Estar aquí porque he visto este canal bastantes veces, entonces interesado por estar dentro de él. Ah. ¿El hilo? ¿Has visto el hilo al menos? Bastante, bastante veces. ¿Sí? Aquí venimos con todo, Quique, para preguntarte de todo. Ya veo. ¿Estás Vamos dispuesto a responder? Pues claro, para eso estamos, ¿no? Enrique, yo vi que vos te graduaste en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, en la universidad. ¿Qué te motivó regresar a Honduras y ser jugador acá, en la selección? Bueno, muy poca gente sabe que después de la universidad yo me fui a España. Yo me fui a jugar. Ahí estuve en tercera división. Y pasó un año y me regresé aquí porque quería estar más cerca de la selección. Entonces, mi meta número uno es regresar a la selección. ¿Más cerca de tu país? Bueno, cerca de tu país, en tu país. Claro. En el país. ¿Tú eres capitalino 100%? Toda la vida. ¿Toda la vida? ¿Y desde niño jugaste fútbol? ¿Te gustó todo? ¿Tenías referentes? ¿Querías ser igual a alguien? Siempre era deportista, jugaba de todo. O sea, vos nombrarlo y lo jugaba. ¿Ah, sí? Y nada, el fútbol era diferente, pues, porque siempre me gustaba ser independiente y me hice portero. El portero es como coger otro deporte. También vemos que apoyas a los niños. Yo vi una publicación tuya en la que dijiste que te gusta ser el mentor, ya que vos no tuviste la oportunidad de tener un mentor. Contanos de eso también. Bueno, se trata de mi escuela de porteros. Se llama F1 Academy, F1 Future. Se trata de una escuela de porteros que más que todo me enfoco en el ser primero. Está el ser portero. El ser de persona, por la presión que requiere el ser portero y bastantes otras cualidades. Y después está el jugador, que es el portero. Entonces yo tengo mi escuelita, tengo bastantes niños. Me enfoco mucho en crearlos, en que mejoren y que crezcan. Enrique, ¿siempre te gustó el fútbol? ¿Desde cuándo nació esa pasión? Tengo una foto de niño con una pelota así inmensa y yo tocándola así. ¿En serio? ¿Y decías un día seré futbolista famoso? Ah, bueno, no sabía si lo decía en ese momento. ¿Desde qué edad pueden practicar o comenzar el fútbol? Bueno, en tu escuela, los niños. Mi escuela es cualquier edad. Puede que te hagan 2 años o 99 años. ¿Niñas y niños? Niñas y niños. Ambos géneros. Tengo bastantes mujeres también. Ah, ¿de verdad? Bastantes niñas y bastantes niños. Enrique, háblanos de tu familia, cómo tu familia aceptó que fuera futbolista, porque en Honduras la gente dice futbolista, no, sino que hay que agarrar una carrera formal, hijo mío, estudiar derecho y después te haces futbolista. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te aceptó la familia esa decisión? Como te dije, la independencia mía me hizo abrir esa rama en el árbol, esa rama de que siempre he querido ser futbolista, siempre he querido ser deportista. Toda mi familia jugaba deportes, ¿no? Pero nadie al otro nivel. Y yo dije, ¿por qué no hacer las dos cosas? Me gradué de Administración de Empresas y Comunicación en Deportes. Entonces decidí seguir mi pasión y hacer las dos cosas. ¿Tu familia va al estadio? ¿Cómo llegaste a este equipo tan famoso que es el Motagua? ¿Ibas al estadio antes bastante, antes de ser futbolista? Sí. ¿Ya oficialmente? Sí, iba a los estadios, claro. O sea, siempre miraba con mis amigos el fútbol. ¿Y a quién seguías? Al Motagua. ¿Al Motagua? Yo veo que... ¿Por qué le haces así? ¿Qué? Ah, que me pica un poco. Bueno, pero el Motagua, ¿por qué? Bueno, el Motagua, ¿buscaste la oportunidad o te buscaron? Me buscaron. Me buscaron y se dio la oportunidad de venir. Entonces dije que yo creo que valía la pena. Porque, a ver, el Motagua es un club histórico que creo que se me pueden abrir bastantes puertas. Y más que todo, vengo a ayudar al equipo a seguir ganando este ritmo que llevan ganando. Entonces, estoy muy feliz por estar aquí y a dar lo mejor siempre. Bueno, me lo voy a adelantar a su así preguntándote. Las novias, un hombre guapo. En el fútbol le llueven las chicas. ¿Cómo estás ahí? No se lo dejo a las redes. ¿A las redes? ¿Tú te fiscalizas las redes, ¿verdad? Nosotros fiscalizamos las redes sociales. ¿Qué te parece? Pero no hemos visto nada en redes. Nada de novia. Ni de compromisos, nada, no. ¿Tú? No, novia, no hay nada. Novia. No hay novia. ¿Es una meta o es opción? Una meta no es. Yo creo que para una novia no hay que tener una meta para tener novia. Siento que eso te sale natural. So, vos vas hablando con una y te gusta y empiezas a pegar con ella y bueno. ¿Y el asedio, Enrique, cómo lo manejas? El asedio de las chicas. Sí, porque he visto, mira, sin camisa en las redes. No, por eso le Miguel, pregunto, las chavas he visto TikToks, he visto videos donde sales puro Enrique Facusé. Enrique Facusé, Enrique Facusé. ¿Cómo manejas eso? O sea, ¿cómo te sentís? Yo la verdad que estoy súper agradecido
con la afición y la gente que me ha seguido, porque la verdad que es un aprecio que les tengo por eso. O sea, a mí me gusta tal y tal, pero es como que me han agarrado muy bien, ¿sabes? Como que me han recibido muy bien, entonces eso se agradece bastante. 23 años eres, ¿verdad, Enrique? 23 años, ya te graduaste, sos parte de la selección. ¿Qué se viene para futuro para vos? ¿Qué se viene? Pues ahorita me quiero enfocar mucho en el presente. ¿Qué tengo en el presente? Tengo al Motagua enfrente. Entonces yo creo que voy a hacer lo mejor con el equipo y que el futuro se diga solo. A ver, yo tengo mis aspiraciones, pero creo que me tengo que enfocar en el presente más que todo. ¿Y cuáles son tus aspiraciones? Como cualquier otro futbolista, es volver a Europa. Para mí, volver a Europa. Para otros, llegar a Europa o a Estados Unidos o al exterior. Pero más que todo es la selección. ¿Cuál portero famoso es el que decís este es mi ícono? ¿O no tenés? Manuel Neuer. ¿De dónde es? Alemania. ¿Alemania? Juega en el Bayern München. ¿Alguna vez te has imaginado que estás entre los 10 porteros más guapos del mundo? No. ¿Entre los 10 mejores? Los 10 mejores. Sí. ¿Querés eso? Eso se puede. Ese sí, 10 mejores, sí. 10 más guapos, eso se lo dejo a usted. Se puede ir algo muy bonito. Algo muy bonito y algo de admirar porque le enseñas a los niños y eso es algo que no vemos todo el tiempo porque vos tenés un talento, tenés un deportista y le ayudas a las demás personas a realizar eso también, a que sean sus sueños. Entonces, así te felicito por eso. Gracias, gracias. Bueno, Quique, vamos a regresar después contigo, pero ahorita nos vamos a ir.